Piones, domingo 7 de octubre, 11 y 12 de la noche, estoy pegado al cargador. Me acabo de echar un par de jugadas con mi amigo Gerson. Gerson, un saludo, un abrazo campeón, hasta donde te encuentres. Wow, muchas cosas por comprar. Kit de mejora de la SU. No sé si lo necesite. Vamos a abrir lo que es el día 5, perdón, el día 4, perdón, campeones. Wow, 15 carreras, qué locura, ¿no? A ver, ¿qué nos van a dar? Okay. No mentira, no sé si son 15, pueden ser 14, ahorita las cuento. Vamos a ver primero qué nos van a dar. Wow. Ningún kit, señoras y señores, ningún kit. Así que a usar esos tickets sabiamente. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí son 14. PR medio 692, PR máximo 705, señoras y señores. A ver, voy a usar mis 5 tickets. Dentro de un momento se va a reiniciar la tienda. Voy a ver si espero unos 2, 3 tickets por mucho. 2, 3 tickets tal vez por mucho. A ver si mañana en la mañana puedo grabar los otros 5 tickets. No sé si puedo grabarlo todo, puedo mostrárselos todos juntos. A ver, dice: fantástico, todos los pilotos de Black Ridge que han llegado hasta aquí deberían estar orgullosos. Os agradezco mucho que la ciudad nos haya dado una bienvenida tan calurosa. Bueno, casi toda la ciudad al menos. Bueno, Rivera no sabe que tú estás aquí, aunque tú debes ser alguien que debe tener permiso para hacer esto, ¿no? Pequeño Santo Claus. Campeones, gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero nueva familia. Oye, mientras que estoy grabando esto, vamos a ver si el lunes en la noche me puedo hacer el en vivo de la siguiente temporada, de la siguiente semana. Sería la semana 4 de Rivales Clandestinos, a ver cómo me va en esta ocasión. Me encantó una imagen que acabo de ver hace un momento, que acaba de publicar la cuenta en Twitter de Nifre Espinol Email, pues la cuenta oficial. Magnífica esa imagen, maravillosa. A ver, algo de crédito. A ver, miren, tenemos, wow, una pieza del turbo importantísima. Tengo varias piezas en la tienda, incluso un kit por comprar. Esto se va a reiniciar exactamente en 44. Bueno, hay suficiente tiempo. No se olviden de sus tareas diarias, señora. Oigan, y mientras que estoy haciendo esto, se nos ha habilitado. A ver, me queda hacer 5 carreras en modo campaña. Ok, vamos a buscar eso de las carreras en modo campaña. Recuerden que el oro es para que ustedes puedan lograr muchas cosas si el desafío se les complica, señoras y señores. Forma fácil de ganar oro sin ingresar dinero real. A ver. Okay. Hace un momento se activó un pase todo incluido y Lamborghini, digo, perdón, y planos de saber y esa Lamborghini que ven ahí. Vamos a hacer los 3 primeros. Tengo que hacer, recuerden, 5 carreras en el modo campaña. Para esto yo utilizo los omitir de en carrera, señores. Vamos a ver cómo anda mi suerte. La verdad es que me hacen falta un montón de estos planos. Bueno, aquí no hay nada, así que a ver. Sí. Bueno, quería los 7500 en realidad. A ver. Oye, se necesitan dos de combustible aquí. Pensé que era menos. A ver, ahí está el primero, señoras y señores. Aquí. Ah, qué mal, no es aquí. No importa. ¿Será que hago esto para ganarme el primero? Sí, se los dije. Es el único que voy a comprar por lingote de oro. Sí, el único. No voy a comprarlo por más. La vez pasada con el Pagani Huayra compré como 10 planos así. ¡Wow! Qué dilema, ¿no? No puede ser, no puede ser. No me da la gana. Ahora me voy a comprar los dos si me da la gana, sí. Ya me los compro y punto, se acabó el problema. No me importa. Así como cuando te molestas y te pones a gastar el lingote de oro. Bueno, así mismo. ¿Por qué no me ponen 3 planos de eso, sí? Te prometo que los voy a comprar los 3. A ver, ya hice 3 carreritas, me faltan 2 más. Vamos por esta. Oye, voy a tratar de meterle ganas a estos planos. En verdad me gustan mucho. Esos planos son magníficos. Vamos a ver. A ver, ahí hay uno. Debe de estar. Qué mal. Este sí no voy a gastar lingotes de oro por él, sí. De verdad que no. Si me aparecen 2, sí lo hago, pero si es por uno, no. Oigan, ya con esto hago mis 5 carreras. A ver, uy. ¿Será que por fin? Ay, serio. Qué mal te portas. Y la pieza esa toda fea que no la quiero en realidad. Y observen, acabo de hacer 3 tareas diarias más.
A ver, me faltan tres carreras en la serie de coche. Bueno, eso necesito combustible, así que cuando haga la pausa, las hago sin ningún problema, sí. A ver. Necesito comprar algo en el. Necesito comprar seis piezas en el Black Market. Oigan, en ese momento estaba viendo que estaba el Ford Fiesta, el Ken Block. ¿Era el Ford Fiesta? No, ahorita les reviso. Pero cuesta 900 y algo en lingotes, wow. Esos tres autos, sinceramente, en algún momento los voy a comprar, sí. Obviamente necesito recolectar crédito para poder hacer algo como eso. Perdón, lingotes de oro. Bueno, esta vez la suerte no me acompañó. ¿Por qué quieres un Lamborghini? A ver, cuéntame. Pero él está. No, no. Ah, ok. No, no es clasificado. Ya veo que no es clasificado. Porque los tres autos contra los que estoy compitiendo son Lamborghini. Oigan, ¿ustedes se imaginan un desafío? Sería muy cool. Un desafío en el que obviamente desbloqueamos un auto, ¿verdad? Pero al final el juego nos diga, utiliza tu mejor carro. Pero que obviamente el auto que nos vayamos a ganar sea un muy buen auto. ¿Se imaginan algo como eso? Sería muy cool, ¿no? Obviamente yo elegiría mi P1. Es el auto que tengo al máximo, sí. A ver. Ok. Algo de crédito y tiempo en el aire. Muy bien. Magnífico. Oye, ese señor que acaba de decir que por qué no puede correr con un Lamborghini me preocupa. ¿Será que se va a meter en medio de la historia? Vamos a ver. Ahorita lo que necesito son piezas. A ver, miren, iba a ver esto. De esas tres piezas, tengo una, tengo dos y me hace falta la otra. Una es para aquí, otra es para aquí. Bueno, a ver. Creo que una es para aquí, sí. Sí las voy a comprar, sí. Me voy a ir por esta. La verdad es que el del SU, no recuerdo si lo tengo por dos acá. Sí, sí lo tengo, así que por mí se puede quedar ahí donde está. Bueno, aunque no recuerdo si ya me lo gané. A ver, déjenme ver algo. La pieza del SU es esta. Ah, sí, ya la instalé. Sí, no, no es necesario, campeones. No es necesario, así que me voy a ir por mis otras dos piezas. Y las voy a tener guardadas para cuando las necesite, porque sé que las voy a necesitar más adelante. Ok, vamos a ganarnos algo más de crédito. Oigan, la segunda carrera de este día se ve buena. Pude hacer 2.500 de crédito. Espero que cuando, bueno, ya la verdad es que hay un videito que debería haberles publicado sobre farmeo, pero tuve un día bastante ocupado, sí. Ya sabes, excepto por unas pocas bandas. Black Rich se ha unido mucho en esta competición. Natal. Tiene buena mano, ¿no te parece? Claro que sí. Y con este clima, saben, yo soy muy amante al frío, aunque a veces soy medio friolento. Eso es un dilema, ¿no? Pero me gustaría vivir en algún lugar donde el clima. Pero miren, lo cool de aquí donde yo vivo en Panamá, en esta área, es que tengo los tres climas. Tengo clima cálido, tengo frío y tengo playa muy cerca. En un día les prometo que podríamos, un ejemplo, quedarnos a dormir en el frío. En la mañana y pasar a un lugar más cálido. No completamente caliente, pero sí bastante cálido. Y en la noche, el atardecer, disfrutarlo en una playa. Eso me encanta, en verdad. Qué bonito, de verdad, mi provincia. Y es un muy buen lugar para pasar vacaciones, en realidad. Y saben, ya lo he hecho. Un día ya lo hice. Pero no me quedé a dormir en el lugar frío, sino que salí súper temprano de donde yo vivo, en un auto. Fui a desayunar en el lugar frío, a pasar la mañana. Posterior a eso, lo que fue la tarde la pasé en el centro, fui al cine, hice unos mandados. Y en la noche, antes de que anocheciera, fuimos a terminar en la playa. Hay varios restaurantes donde se puede ir a comer y disfrutar del atardecer principalmente. Sería lindo, ¿no? Los voy a invitar a una cita. ¿Vale?
Pero todos, o sea, no es un levante, no es de que una cita amorosa, no es nada de eso, no es una cita entre los campeones y yo, y campeones. Sin nada de besitos, que conste. Señoras y señores, pero dentro de poco esta belleza va a ser de nosotros y yo sé que va a ser de ustedes también. Bueno, casi nada de crédito en esa carrera, ¿no? Oye, quiero mandarle un saludo a mi amigo Juan Esteban. Creo que es García, siempre se me olvida tu apellido, campeón, discúlpame. Bueno, creo que tengo suficiente crédito para instalar lo que necesito dentro de un momento, creo. Aunque voy a gastar 6 mil comprando una pieza, pero no importa porque no tengo ni siquiera ninguna en la tienda. Ok. Oye, los Lamborghini, de verdad que son autos muy, muy bonitos. Creo que una vez leí. Anda, si eres tú eres mi próximo rival. Como la última vez, ¿no? Unas pocas carreras y me enfrentaré el siguiente Little Herb. No creo que pases esta ronda, campeón. Lo siento. Creo que una vez leí que para tener un Lamborghini había que tomar como un curso. Más que nada, yo me imagino que es. Uy, cuidado, discúlpame. Discúlpame, pequeño saltamonte. De nuevo. Más que nada, pienso que porque son autos tan veloces que yo he de pensar que ellos no quisieran que nadie se hiciera daño. Sí, porque es que en realidad, si ponemos un auto como este a disposición de una persona que no tenga autocontrol, créanme que va a pasar algo malo. ¿No lo creen? Bueno, señores y señores, tengo que hacer mi primera pausa. Ah, vale, me has ganado, está bien. De los errores también se aprende. Se lo dije. De los errores se aprenden, campeón. Hay que ser como un caballero del zodiaco, ¿no? La misma técnica no funciona dos veces o como Goku. A ver, dilema. A ver, esto es mío. La LSU, me hubiera encantado comprar la del Turbo, pero no importa. Por ahí cuando quiero la busco, ¿sí? Tengo que hacer una pequeña pausa y vengo, campeones, para buscar los siguientes 5 tickets. Recuerden que eran 14 carreras. Y bueno, esto se va a reiniciar en 34 minutos. Pausa y vengo, campeones. Ok, campeones, bienvenidos una vez más. Lunes 8 de octubre, 7:22 de la mañana. Oigan, mi amigo Juan Esteban García ya tiene un PR de 701, o sea que ya llegó al PR de aquí. Yo la verdad tengo dos piezas en la tienda que necesito comprar. No sé qué hacer en realidad porque necesito gastar crédito para instalar y reconstruir para llegar al PR medio, señores. Estoy bastante lejos en realidad. Vamos a ver algo aquí. La verdad es que no quiero gastar porque en la tienda hay dos piezas que no tengo. Lo veo bastante difícil, ¿saben? 685. Y creo que el PR medio es 695. Súper lejos, ¿sí? Y la idea es que no me quiero quedar completo. 692, perdón. Pero igual. Estoy súper lejos, ¿sí? 692 de 685, imagínense ustedes. Uy, estoy como a 7 puntos, ¿no? Creo que alguien se va a quedar sin créditos. Campeones, comienza una nueva semana. Les deseo lo mejor de lo mejor para esta semana. Miren, me voy a meter en la carrera, en la antepenúltima. No debo hacerlo. No me gusta hacerlo en realidad, pero lo voy a hacer. Y saben, mi amigo Juan Esteban García tiene ya 701 de PR en este momento. Y solamente le hacen falta como tres carreras, creo, o dos para culminar este día. Imagínense ustedes, yo no voy ni siquiera por el PR medio. ¿Cómo que se conduce ese Lamborghini? Personalmente me parece que lo estás haciendo de miedo. Hay algo en el aire. Siento lo que hay en el interior. ¿Quieres mostrarme? Sí, venga, Tyler, venga. Sí, pero no con esa aceleración. Yo creo que voy a hacer una mini pausa y voy a jugar dos carreras repetibles para buscar algo de crédito, campeones. Porque en verdad no tengo nada así. Y con esta carrera no creo ni siquiera hacer. Ni siquiera 2000.
Se me fue el roce. Se escondió. Bueno, sí voy a hacer 2000 en realidad. 2500, si no me equivoco, ¿sí? Ok. Bueno, miren, fueron 2600. Madre mía, ha sido una pasada. Suerte con Eddie, está muy fuerte. A ver, algo por aquí. 3-10. A ver, y todo el que se esté preguntando sobre el desafío de Takeda, en realidad lo iba a grabar ahorita, después de esto, pero ya no tengo tiempo. Así que va a quedar para la noche, campeones. Miren ese, 692, ahí es donde voy. Ok, miren. Déjenme, esto no lo voy a reconstruir, pero sí lo voy a instalar. 688. No me hagas gastar un ticket innecesariamente, por favor, te lo agradezco. Bueno, estoy a unos pasitos. 689. Seis noventa y 69192. Solamente 2 puntos. Ahí está, 690. Ah, me quedé sin crédito. Ok, campeones, sí. Voy a hacer una pequeña pausa y vengo, ¿sí? Estoy que me pican los dedos por gastar un poquito de lingote de oro. Pero no lo voy a hacer. Miren, esto es lo importante de aprender a reiniciar la tienda. Yo tengo estas dos piezas. Hace un rato me salían por lingote de oro y no se organizaban para que me salieran por costo de crédito. Entonces, ya ahora sí. Ya las pude reiniciar la tienda y me salieron por costo de crédito. Miren, hay varias cosas acá que puedo hacer, pero no tengo seguridad que me vayan a subir al PR. Estoy en 690, imagínense, necesito 692. Aquí tengo uno. Yo creo que me va a alcanzar para instalar la otra. A ver, con esta, así exactito, imagínense ustedes. Vamos a ver si sube a 692. Gracias. ¿Ven lo que les digo? Con dos piezas, miren, tenía tres cosas que reconstruir. Pero era mucho más crédito, imagínense, esto cuesta 630 y esto cuesta 400. Bueno, de repente, con los 10.000 de crédito, porque hice dos veces una carrera y utilicé un ticket, tenía cuatro tickets, ¿no? Utilicé uno para farmear, utilicé la publicidad para buscar otro y me quedaron los tres. Iba a volver a buscar publicidad, pero sé que no me va a dar otro ticket, porque regularmente da uno o dos por mucho. Disculpen, campeones, acabo de estornudar. Listo para otra carrera, la última vez te dejé ganar. Haz lo que quieras. Considéralo un regalo entre rivales. Ah, muy gracioso, ¿no? Aquí se gana o se gana. Campeones, miren, este modo ustedes dirán, porque este desafío es diferente a los otros, en sentido a lo del, a lo de las categorías. En realidad, antes lo de las categorías casi no existía, era... Uy, uy, cuidado. A ver, por estar buscando disque crédito, me acabo de dar un choque de los buenos, ¿no? A ver. Y yo diciéndole al otro que aquí es ganar o ganar, ¿no? Quiero saber. ¡Ay, permiso! ¿En serio? Espero que la meta no esté donde me lo imagino. Ven acá, muñeco, ven acá. Estos tiempos en el aire no me gustan tanto que digamos. A ver, permiso. Lo choqué a Dres, lo choqué a propósito, ¿sí? Uf, pensé que iba a perder mi ticket aquí, ¿no? Pero bueno, aquí vamos dándole. Vamos. No, 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 no. Uy. En serio, Junior, mírale los vidrios al pobre Lamborghini, ¿no? En esta carrera, vale, bueno, creo que soy el único aquí que hace esos regalos. No, yo te iba a dar un regalo en realidad. Yo te iba a dar un regalo, campeón. A ver, tengo otra pieza en la tienda. Sí, a ver cuántas tengo de esa, aunque no son tantas necesarias, pero igual hay que aprovechar y comprar todo lo que se encuentra en la tienda, señores, todo. Sí, la voy a necesitar. Vamos a hacer las dos siguientes carreras.
Me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 exactitas si gano estas dos sin ningún problema. Y sí les deseo comentar sinceramente, campeones, que cuando vaya a grabar la siguiente parte tal vez no hable porque me voy a encontrar en el trabajo. Y siempre les digo que ahí no puedo, no debo hablarse. O sea, sí puedo hablar, pero la gente se le queda viendo uno y que ¿y este loco qué? Esta es la buena, la carrera en la que voy a acabar con tu racha ganadora. Aunque sinceramente has estado corriendo muy bien, no me ruinices. No, ahorita la última carrera la corrí horriblemente mal. Por estar haciendo cosas que no tengo que hacer. Porque, ¿saben? Me puse a hacer rebufo. Porque quería buscar algo de crédito porque en realidad lo necesito. Pero bueno, ahí vamos. Posiblemente cuando comience a grabar la parte final me haya farmeado un par de tickets. Uy. Permiso, caballero. Sea tan amable de darme permiso. Muy amable, señor. Muy amable. Es usted un caballero. Así que bueno, campeones, ánimos y a no rendirse. Y no a rendirse, le iba a decir. Bueno, eso es todo. Suerte con los Little Helpers. Ha sido divertido mientras ha durado. Sí. El Lamborghini solo es prestado para ti, sí. Para mí no. Para mí no lo va a ser. Ni lo será. ¿Ok? Ok, voy a comprar esta pieza que está acá. No me está marcando que la necesito, pero sé que la necesito, ya que no tengo casi ninguna en la tienda. Ok, y voy con mi último ticket por el momento. La verdad, campeón, es que le quiero confesar algo. Mientras que estoy grabando esto, ya yo había hecho el día 3 y había hecho un pequeño video llamado Farmeando. No los había publicado, sinceramente. No voy a olvidarlo ni perdonarlo. No me puedo creer que no me hayan invitado. Ah, ¿en serio, Ramírez? Siento que Ramírez va a hacer alguna locura de aquí a que se termine el desafío, ¿sí? Siento que sí. Tengo mi pequeño. No lo choques. A ver, a veces me dan ganas de quedarme atrás haciendo rebufo. Pero me acuerdo que chocarme me quita demasiada velocidad y se me pasa. Oye, en esta pista aquí es como muy común, ¿no? La del derrape con las rampas. Ok. Ok, último ticket, campeones. Pausa y vengo cuando tenga los siguientes tickets. En serio, me hicieron falta solamente un par de créditos para los 3.000. Qué feo te portes. Ok, quiero reinstalar, reconstruir todo lo que tengo ahí para ver algo. 692, señores. Recuerden que el PR máximo es 705 este día 4. Vamos a ver. Okay. El gallo despierto, señoras y señores. Bien despierto. Oigan, ¿saben? Hay un chico en YouTube. Él tuve el placer de conocerlo por chat. Ustedes lo deben de conocer, él sube Pug Móvil. Se llama Mitek, él es chileno. Un saludo a toda mi gente de Chile. Y él, cuando él graba casi similar a mí. Pero, uy, me quedé sin crédito, disculpen. 695, señores, me quedo aquí, no puedo hacer más por el momento. Me quedo con esos kits, con esas tres piezas y esos cuatro, cinco kits. Se les quiere un mundo, campeones. Pausa y vengo cuando tenga los siguientes tickets. Oigan, para terminarles de decirle, él dice, él siempre también se ríe porque le dice, por ahí hay un perro.
Él tiene perros también alrededor, sí. La verdad es que uno cuando vive en una vecindad, un barriado, una barriada, no sé lo que es, como le llamen en sus países, hay animales alrededor, sí, es obvio. Pero bueno, campeones, así, eso es lo bonito de la tierra, sí, y de la vida. Se les quiere un mundo, señores. Campeones, 8 de octubre, de 9 y 20 de la noche, he conseguido una gran cantidad de cosas mientras que estuve farmeando. Ya estoy a mitad del camino en el desafío de mi amigo Juan Esteban García. Creo que es Juan. Juan, discúlpame. Yo creo que sí es Juan. Siempre se me olvida. No importa, él sabe quién es. Parce, sí, parce de Cali, Colombia. De verdad que él me ha ayudado mucho con el desafío, a pesar de que este es un desafío súper corto. Y campeones, gracias siempre por todo su apoyo. Espero que estén aprendiendo lo del truco del farmeo. Y si no lo pudieron aplicar en este desafío, no importa. Vienen muchos más, señoras y señores. Siempre, siempre. Eso es lo maravilloso de esta serie de juegos. Por eso me he enganchado tanto y he decidido hacer esta gran cantidad de videos. Uy, cuidado eso. Esta gran cantidad de videos que pueden ver en el canal porque, en verdad, uff. Miren, antes le metí mucho empeño en Mortal Kombat. Pero bueno. Sí, lo han seguido actualizando, por lo bueno. Tengo el desafío pendiente, un desafío que posiblemente voy a intentar hacerlo hoy en la noche. Ya se habilitó la siguiente semana de rivales clandestinos. Así que vamos por ella. ¡Wow! Ese poco de roce es como que no estaba bien. Oigan, y ya somos 15.900 y algo personitas. Agarren el celular de la mamá, del papá, del primo, del hermano, suscríbanse. No, mentira. Son bromas. Ustedes saben que yo nunca les hablo ni de los likes ni de las suscripciones. Así les pido que me sigan en redes sociales para que puedan ver ciertas cositas. A veces no publico tantas cosas, así que me van a disculpar. Oigan, tengo algo en la tienda y voy a ver qué puedo comprar. Uy, ni vi qué cronómetro tenía. El PR, estoy a 10 puntos de PR de poder lograr el PR actual. La verdad es que, a comparación del desafío de mi amigo Esteban, me voy a llamar Esteban porque creo que es el nombre que me acuerdo ahorita mismo. Mi parce, te voy a llamar parce. A lo bien, parce. Lo que era la parte del desafío de... O sea, este día lo culminamos sin ningún problema porque tenemos el PR. Uf, buenísimo, ¿sí? Uy, buen roce, buen roce. A ver, este... Eso. No, mentira, pensé que me iba a chocar. ¿Pero aquí hay otro? ¿No hay otro? Roce, 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 roce. Muy bien, wow, magnífico. ¿Vieron todo ese rape de loco? Ojalá pudiéramos jugar así siempre, sí. Miren, tengo una pieza del motor super, ultra, mega, hiper necesaria. Cuesta 6.000 de crédito. No, no recuerdo si aquí creo que me va a hacer falta un ticket. Esto se va a reiniciar en 36. Miren, hay tres piezas en realidad que necesito. Es que en realidad las necesito todas porque todavía no estoy ni cerca del PR que necesito, sí. A ver, voy a instalar esto. Yo creo que ya mis tareas diarias de instalar y reconstruir ya las hice. Sí. Vamos a ver aquí. Tengo dos, así que la otra la voy a comprar con los ojos cerrados. 697. A ver. 698. Wow, esto cuesta 600. Uy. Necesito esa llanta. Uy, necesito, imagínense. Son 6.000, 7, 8, 9, 10. ¡Wow! Ay, señoras y señores. Ánimo que sí se puede, sí. A ver, 698. 699. Llegamos a 700, ¿sí? Es que en realidad necesito llegar a 700. Ok, estoy a 5 puntos. Vamos a hacer... Ah, miren, sí, son los tres tickets exactitos, ¿no? Vaya. Bueno, aquí me van a dar otra... Bueno, esta piecita... Tengo que reconstruir la pieza para poder usar esta. Vamos a ver si. En realidad me interesa mucho más la pieza del motor porque son las piezas que regularmente suben más el PR. ¿Saben? Incluso... Uf, esta nieve es una locura. Me preocupa la visibilidad, pero ¿cómo estás conduciendo? Sigue así y gana este Lamborghini. No te preocupes, yo estoy bien. A mí me dicen Mr. Frío. Tengo el corazón frío. No, mentira. Tengo un corazón muy bonito, sí. Si pudiera compartir con todos lo que yo vivo diariamente, créanme que lo haría.
Aunque para eso está el Instagram, ¿no? Pero a veces hay cosas que no les quiero publicar porque me digo de que o es una página de videojuegos o es tu vida. Aunque al final, miren que yo tengo una red social personal, no les voy a mentir. Por ahí hay uno que otro la han visto, por errores. Pero casi no lo uso, la dejé de usar hace mucho tiempo. Y la verdad es que a veces he pensado en meterle ganas a eso. Hay fotos mías ahí, obviamente. Si se las mostrara, ya se dieran cuenta quién soy, sí. Pero son fotos viejísimas, creo que de 2016 por allá. Pero bueno, como les digo, campeones, en algún momento me van a conocer. No le metan mente. Ah, cómo disfruto. La verdad es que miren, es muy súper entretenido conversar mientras que se graba. Recuerdo cuando no hablaba en los videos, era una locura, ¿no? En la descripción quería escribir tantas cosas. Y obviamente YouTube tiene una restricción para la cantidad de texto que se escribe en la descripción de los videos. Así que un día me dije, voy a comenzar a hablar. A ver, respeto las habilidades que has demostrado para derrotar a mis Little Helpers. Algunos pilotos me han sorprendido porque han usado trucos suyos para superar a los rivales. Tendría que haber repasado mi lista una vez más antes de aprobar algunos de los pilotos callejeros. Ok. Bueno, yo no hago trampa. Mentira, aunque a veces me la paso farmeando y... es como mini... Es media trampa, no es trampa completa, ¿sí? Es media trampa. Oigan, el siguiente capítulo se me va a desbloquear en unas horas. Oigan, de verdad que voy a extrañar esta nieve en las calles de Villarreal. De verdad que la voy a extrañar. A ver, quiero que hagan algo, campeones, y ayúdenme. Hashtag voy a extrañar la nieve. Oigan, y por cierto, cuéntenme dónde encontraron mi canal, cómo se dieron cuenta de él, en qué redes sociales me siguen, se los voy a agradecer. Hashtag extraño la nieve. Extrañaré la nieve, perdón. Hashtag extrañaré la nieve. Así que bueno, señoras y señores. Bueno, ok. Aquí viene lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. A ver. La verdad es que me interesa tanto la... Es que en realidad no tengo ninguna de todas las piezas que están ahí. Qué locura, ¿no? A ver. Ah, es que no la puedo reconstruir, en serio. Qué feo te portas. Uy, ni siquiera quiso subir. Ah, pero tengo dos muy buenas. Esto me puede ayudar a por lo menos subir a 702 o a 703, ¿no? Ahí estoy en 701, 702. Wow, me faltó una. Ahí está 703. Recuerden que es 705 lo que necesito. Creo que... Ok, vamos a reconstruir esto. A ver, dos puntos, campeones. Dos puntos y lo malo es que casi no tengo créditos. A ver, 702. Tres, perdón. Eso, cuatro. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sube, por favor. Me voy a quedar sin los 6.000 de créditos que quería para la pieza. Con esta, pues. 705, dime que sí. Sí, eres una belleza. Ok, campeones, PR conseguido. Me quedo con esto. Tengo bastantes kits. Les voy a confesar, en la cuenta de mi amigo Juan Esteban, tengo solamente dos kits. Tengo que rastrearme los otros, pero sí lo voy a hacer porque ya quedan casi 22 horas para terminar el desafío. Yo pienso que voy a buen ritmo porque voy casi a la mitad. Lastimosamente no hay suficientes kits en el día 5. Bien, ahora me toca a mí enfrentarme a mi rival. Aunque no soy quien más tiempo lleva en la academia, seguro que soy tu mayor desafío. ¿Cómo así? Ya me verás en la línea de meta, seré el que... Lo dudo, pequeño saltamontes. Lo dudo. No sabes contra quién estás jugando. Contra alguien de 60 y algo de autos. Creo que son 70, ¿no? Ya ni me acuerdo. Ahorita lo vamos a contar antes de irnos. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Uy, necesito derrapar. Cuidado con esto. Eso, buenísimo. Sonrisa radiante, ¿dónde estás que no te veo? Uy, ahí está la sonrisa radiante. Buenísimo ese roce. Adivinadísimo. Ah, me perdí ese, qué mal. No importa, yo pienso que tengo que haber hecho los 6.000 de las piezas que requiero, que quiero. Uy, ¿cómo no? Claro que sí.
Ah, vaya, ha sido una pasada. Me siento raro por no haber llegado el primero. ¿Con quién crees que estás jugando? A ver, cuéntame. ¿Contra quién crees que tú estás corriendo? A ver. Mejora disponible, vale que sí. Ok. Campeones, capítulo 4 completado. Para mí son las 9 y media. Tengo que esperar un tiempito para que se reinicie eso, pero voy por... A ver, voy por esta pieza. En realidad esta pieza la necesito porque esta es una de las piezas que me ayuda a subir al PR más que nada. Si me voy a quedar sin crédito, pero no importa. Así que bueno, señores y señores, se les quiere un mundo. Gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero una familia. Les voy a confesar algo. Casi no he buscado mi lingote de oro, ¿sí? Oigan, y hablando de todo un poco, uy, déjenme ver algo. ¿Saben que yo no terminé de hacer algo y me acabo de acordar en estos momentos? Uy, voy a tener que correr a hacerlo. Uy. ¿Saben? Las pruebas de tuneado no las hice todas. Qué feo. Ni siquiera recogí el dinero. Qué malo. No importa. Ok, miren, vamos a hacer algo antes de irme rapidito. Vamos a ver cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí dice 60. Son 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 autos, señores. 72 carritos, señoras y señores. Se les quiere un mundo. Saludos, mi gente.